Concesionario de cualquier marca internacional de automóviles debe cumplir con los requerimientos y estándares que establece su casa matriz. De esta manera, en el momento que se nos encargaron a Camberford y Bosa el diseño de la sucursal de CAE50, se nos instruyó de las normas de calidad que debíamos cumplir y los materiales de acabados a usar, para tener al final del proceso de construcción un edificio de los niveles de lujo de esta fina marca de automóviles. La localización del terreno fue un proceso de ardua búsqueda, porque se deseaba situarla en una avenida de mucho tráfico y exposición. Se encontró un lote de esquina de calle 50, en la cual cumplía con los parámetros deseados y en un área donde se ubican la mayoría de las marcas de automóviles del mercado. El terreno elegido tiene un área de 2040.24 metros cuadrados, con inclinación hacia la parte posterior, y existía en él un local usado para una agencia de autos, que se estudió para evaluar la posibilidad de remodelar y ampliar el mismo. Pero las necesidades de espacios eran muy superiores a las máximas posibilidades del inmueble. Por tal motivo, se tomó la decisión de demolerlo y plantear un proyecto completamente nuevo que cumpliera con la filosofía de Infinity. El programa de necesidades incluía un área de showroom de ventas, con un área interna y otra externa, área de entrega de vehículos, área de recepción para servicios y taller, depósito de partes, taller, estacionamientos, vestidores y servicios sanitarios. El programa era muy extenso para poder ubicar todo en un solo nivel. Por tal motivo, se desarrolló un semisótano donde se ubicó el depósito de partes, tanques de agua, una planta baja donde estaría todo lo relacionado a ventas y servicio al cliente, un mezanín para oficinas y una planta alta para taller y estacionamientos de servicio. Los cuatro niveles se comunican verticalmente con una escalera y un montacargas. El diseño generado tiene un área de recibo al cliente y un showroom de doble altura, atendido por puestos de vendedores y un área de salas donde poder conversar tranquilamente viendo los diferentes modelos que presenta la marca en un ambiente cómodo y elegante. La recepción de los vehículos que vienen a recibir servicio entran por el extremo de la calle lateral y suben al taller por una rampa. El área de taller está tratada técnicamente con un aislante de techo y paredes, lo cual en combinación con la ventilación cruzada logra generar una temperatura agradable. Todas las fachadas del edificio fueron cubiertas con paneles de 3 pulgadas de aislante para lograr eficiencia energética en los sistemas de aire acondicionado. Los paneles fueron instalados modularmente, creando una retícula marcada con una junta hundida. Los materiales especificados, mármol, madera, acero inoxidable, cristal e iluminación indirecta, generan un ambiente acogedor y confortable para el manejo de tan prestigiosa marca.